Marcelo, do you feel, or how unfortunate do you feel not to have taken maybe a point from the game? ¿Qué desafortunado se siente en no haber tomado aunque sea un punto de Barca? Jugamos contra uno de los rivales que imaginamos como los más poderosos. We play again one of the more powerful opponents. Defendimos bien. We've defended well. Los goles se producen por un rebote en un corner y un penal. They score after one corner and with one penalty. Aparte de esas dos llegadas, hubo un remate más. They had just one more chance. Nosotros tuvimos 7-8 opciones como para ganarlo al partido. We had 7-8 chances to win the match. La defensa fue muy buena porque jugamos contra delanteros poderosos. We defend very well because we play with great attacker. Lo que lamento del equipo fue algunos pequeños momentos después de que empatamos. The only thing that is a shame after we draw the match about our team fueron algunos momentos que le concedimos una presencia en nuestro campo. Because after we score, we concede a presence in our half. Que estaba más vinculado a lo que nosotros permitimos que a lo que ellos podían conseguir por sí mismos. What we allow them to do, that what they get for, by themselves. Pero fue un momento mínimo del juego. But it was a short moment. Tal vez muy significativo porque era el momento para ganarlo. But important because this moment was the moment to win the match. Pero dentro de la visión global del juego, but if you analyze the full match, es un detalle muy muy pequeño. It's a little detail. Pablo Hernández had to go off early. What was the issue with him, and is this a problem now? Que Pablo dejó la cancha temprano. ¿Cuál fue el problema? Un problema muscular. Muscular problem. Do you think this would be an issue for boxing for the next game? ¿Piensa que va a estar inhabilitado para jugar el boxing day? Yo creo que sí. Yeah, I think so. Right. Marcelo, were you frustrated by the length of time it took to restart the game at several points? Le molestaba el tiempo que tomaban ellos para reiniciar luego cada vez que se detenía la pelota. Esas son situaciones que el reglamento determina cómo deben resolverse. The rules of the game say what you have to do in this kind of situation. ¿De qué? Las reglas del juego. Y el árbitro es quien administra esa situación. And the referee is who has to take those decision or decide about what he has to do. Por eso yo no, las cosas que el árbitro puede resolver nunca se la atribuyo a los rivales. For this reason, we cannot say nothing about the opponent because it's something that the referee has to solve. Las considero dentro del reglamento porque el árbitro impone el reglamento. It's an issue of rules because the referee is who decides according to the rules. How do you feel Bamford and Nketiah play together? Como vio a Patrick y a Nketiah jugando juntos. No.
perdimos enlace entre la defensa y el ataque. We lost the link between the defense and the attack. Tener dos atacantes centrales. When you have two center forwards, garantiza presencia en el área. You're going to have good presence in the box. Como quedó evidenciado. As we had it. Pero si el balón pasa de la defensa al ataque sin una elaboración previa, but if you don't build the play going from the from defense to attack with a link in the middle, que es el trabajo que normalmente hace Pablo o Klitsch, that is Pablo and Klitsch job, en este caso quedó en manos de Bamford. In this situation was Bamford who had to do this. Y en perdimos una elaboración clara. And we lost in this point building better the situations. Pero ganamos en presencia en el área. But we had more presence in the box. Hay es una manta corta, ¿no? Is if you have something you lose the other thing, and if you have one thing you lose the other. Tener dos centroatacantes y que la pelota no les llegue clara. When you have two center forward and they don't receive the ball clear. Es una ventaja, pero también una dificultad. It's an advantage, but also a difficulty. How are you feeling about where you are after 23 games? ¿Cómo se siente dónde está Leeds luego de los 23 partidos, de primera ronda? ¿Cómo dónde está? ¿Cómo está el equipo posicionado? ¿Cómo está el equipo? Luego de 23 partidos. ¿Cómo se siente después de 23 partidos? El nivel del juego es bueno. The level of play is good. Yo no creo que haya habido partidos en los que nos hayan superado. He doesn't think that we play a match where the opponent beat us or play better than us. Pero usted imagínese qué conclusiones tendríamos hoy. But imagine which kind of conclusion we would have today. Si tuviéramos 5 puntos más. If we had 5 more points. O si tuviéramos 3 puntos or más. Or 3 more points. Y hay que preguntarse si deberían haber pasado cosas muy distintas a las que pasaron para que tengamos 3 o 5 puntos más. It's necessary to ask ourselves what would happen if something too different what had happened should happen to obtain 3 more points. Al equipo le faltan puntos que mereció obtener. We miss point that we decided to win. Pero para ser un equipo, los equipos destacados, but important teams obtienen lo que merecen. Get what they deserve. Cuando no obtienen lo que merecen, when they don't get what they deserve, quedan cosas por revisar. There are some things to improve. Aaron, Marcello, we got the challenge we expected from Mitrovic today. How did you feel Ben and Liam did to deal with him? Hoy había un desafío entre cómo se contenía el ataque entre ellos, cómo piensa que Liam y Ben lo hicieron. Bueno, jugaron todo el segundo. Yo creo que la producción ofensiva del rival describe el comportamiento de nuestra defensa. You think what their performance in attack describe our performance in defense? Sinceramente,
yo no quiero menos valorar lo que generó el rival. Honestly, he doesn't want to don't give value to what the opponent did. Pero no me pareció que los delanteros oponentes lograran desequilibrar. But he didn't see the opponent attackers to unbalance. Y estamos hablando de del 19 y del número 9, que son... We are talking about Cavaleiro and Mitrovic, that they are... De lo más destacado de la liga, ¿no? Maybe the most important in the league. Y el equipo... El equipo Fulham es, en su producción, el mejor equipo de la liga, no en, no en los puntos que obtuvo. And Fulham, creating chances, is the, no creando chances, en lo que produce, en lo que juega. What Fulham play, how Fulham play is the best team in the league. Si usted mira todos los datos que describen el nivel de un equipo. If you analyze the statistics to describe the level of one team, queda claro que Fulham es el mejor equipo de la Championship. It's clear that Fulham is the best team in the Championship. Pero en el partido de hoy, yo creo que nada de lo que el equipo rival genera pudo concretarlo. But the things that the opponent create, they couldn't score with that. Sobre todo tuvieron la posibilidad de contraatacar, que es una virtud de ellos, muy muy importante. They had the possibility to counterattack, that is is something that they do well. Y no, en ese sentido no concretaron jugadas de gol. And they didn't damage us, they didn't create chances with that. Y la acción del remate que resolvió Casilla está más ligada a un error nuestro que a un acierto de ellos. And the save of Casilla was more linked with one mistake of us than something that they did. Así que, sinceramente, no puedo no valorar positivamente el comportamiento defensivo. So honestly, he has to say that our defense was good. Y en la parte ofensiva, si bien fue un partido muy difícil. And in attack, even if it was a tough match, estuvimos cerca de tener 8, 9, 10 acciones como para desnivelar el partido. We have 8, 9, 10 chances to unbalance the match. Hello. Marcelo, how would you want your players to think then? Do you want them to think more about the positive aspects of how they've played, or to think more about the points that they've dropped? Piensa que usted el análisis lo va a hacer en todo lo positivo que se vio que el equipo hizo o en la pérdida de los tres puntos. Bueno, la pérdida de los tres puntos es muy importante. The loss of the three points is important. Pero el análisis termina en este, acá termina el análisis. But the analysis finish here. Usted me dice, ¿es importante perder tres puntos? Y yo le digo, sí, es muy importante. If you ask him if it's important to drop points, of course it's important. ¿Es importante perder 5 points of 6 en las dos últimas fechas? It's important to drop 5 of 6 points in the last 2 matches. Sí, es muy importante. Yeah, of course it's important. Pero ¿se puede analizar eso? But it is possible to analyze this. No, le quiero decir que si usted me pregunta qué opinión tengo de los resultados, le digo son negativos. So, if you ask about how important is the result, this, yes, it's important. Y pero los resultados, para opinar de los resultados, siempre hay que decir es positivo si
si suman y es negativo si restan. But to say something about the result, is positive if you add point and if negative if you drop point. Es lógico. Logical. Pero si después hay si analizar es ver si uno mereció lo que obtuvo. But after when you analyze, it's about if you deserve what you get. O no. Or not. Ahí sí uno habla y busca motivos o explicaciones. After you analyze this, you try to take conclusion and explanation about what's happened. Por eso me resulta un poco extraña su pregunta. For this reason, he thinks that your question is a little bit weird. Porque usted me pregunta, ¿va a analizar los puntos perdidos o va a analizar el juego? But you ask if he's going to stay with the drop of point or about the game. Entonces, los puntos perdidos no se analizan. So about se contabilizan. The point we lost, we cannot analyze about that. Se hace la cuenta. We just count it. Luego se analiza en caso de que fuera requerido. After, if it's necessary, we analyze. Si se mereció o si no se mereció. If we deserve it or not. Thank you. Okay. Thank you. Just a couple of things. Just a quick one coming back to Pablo Hernandez. It was the injury was in the first minute and a muscle problem, as you said. Does he see that as bad luck or maybe a problem with the pre-match warm-up, maybe preparation? Sobre lo de Pablo, que se lesionó en el primer minuto con un problema muscular, ¿usted lo vincula más con la mala suerte o con algo referido a la entrada en calor? Las lesiones nunca son de mala suerte. It's never is bad luck or injury. Las lesiones musculares nunca son de mala suerte. Muscular injury are not bad luck. Me refiero a que si son por incoordinación, that if for a problem of incoordination, entonces sí, un movimiento extraño, antinatural, maybe a weird movement or a movement that's not natural, puede generar una lesión. Can create one injury. Pero este no fue el caso, ¿no? But it wasn't the case. Y por supuesto que la entrada en calor es una cosa tan controlada. Por nosotros. And of course, the warming up is something we control very well. Muy vigilada, muy hecha con mucho cuidado. We take care a lot about the warming up. Por lo cual, tampoco tiene que ver con la entrada en calor. So he doesn't think it's linked with the warming up. And one more. Last season, Leeds dropped a lot of points, lost games after Christmas. Do you think it's a stronger team this year, and then maybe that won't happen this time? El año pasado, luego de Navidad, el Leeds empezó a perder puntos. ¿Usted piensa que este año eso no va a pasar porque se ve que hay un equipo más fuerte, o porque usted ve que hay un equipo más fuerte? Yo no lo vinculo con la fecha o el mes del año. He doesn't link the performance with the date. Porque cuando se juegan muchos partidos seguidos, como ahora, when you play a lot of matches on the road, in the road, like now, lo que hay que ver es si el rendimiento físico decae. What you have to see if the physical performance decreases. Y ni el año pasado el rendimiento físico del equipo no decayó. And the last season, the physical performance never decreased. Y en lo que va del año, and in this season, Leeds es el equipo que menos jugadores utilizó. Leeds is the team that less players use. Que menos cambios tuvo que hacer. That less changes, less substitution had to do. Eso y mantuvo un rendimiento físico siempre suficiente. And we kept a good physical performance
all the season so far. Entonces, eso indica claramente so this point clearly, que no tiene relación ni la época del año ni la producción física. That the part of the season is not linked, and neither the physical performance. Con el rendimiento. With the result. Porque le insisto, lo que de los últimos 6 puntos Leeds perdió 5. Because he insists, from the last 6 points we lost 5. Entonces es por la época del año. It's for the date, the part of the year. Es por hay razones mucho más evidentes. He thinks that there are more evident reasons.